esta piedra le llaman Caballo del Mar. Recto y eso era lateral, ahí, lateral, pasada lateral. Ah, por el borde. Claro.
derecha, por la derecha. Tienes ahí como una raíz con una barandilla que te puedes agarrar. Santines, que te grabo. A ver qué hace las tías. Bueno, bueno. Vallarta, y tiene las pegatinas, tiene todo, está bien guapo. Hombre, realmente mola tener más de una. Pero es que ni me lo pienso cambiar y poner otra. Me vengo con vamos, Santini, vamos. Pues a mí me gusta esta, mira cómo está de Destroyer. Está reventada, tiene ya más tralla esta que la del Sport es muy fría. Fuera, bicho. Mira, todavía no le he puesto el zoom y ya está arriba, tío, cabrón. Vale, vale. Vale. Buena, buena croqueta, buena. Galletita, anda.
Es el ángulo como ha subido. ¿Sube el bronco? Sí, sí, lo que pasa es... estabilizar ahí, que caiga esa rueda ahí, perfecto, ya lo tiene la subida. Dejando mal, Santini. Otro subí, Pero fíjate que se arrima mucho a la izquierda. Sí, bueno, yo intento, pero... Tú arrímate a la izquierda lo máximo. Claro, por más que te arriba. No, ya yo. La verdad, yo subí, pero no quedo grabado. La piedra te faltó. Ya lo tienes. Ahí
pasa es que no sé si es la punta cuplar. Va mal. Va mal con la cintre o va mal banqui con la cintre. Pero así se la puedo acoplar aquí. Me han salpicado con un coche. ¿Salpicado? Sí. Eso es lo que pasa, que te ponen en sitio para grabar y te echan el agua encima. La carrocería que lleva es ideal, ¿eh? Muy chiquitita, no toca las ruedas nada. Prácticamente es de competición. Ahora has puesto ya el 25. ¿Qué dices? Estar aquí sería bien, ¿eh? Tiene un cambio de cuenta para una... Sí. Una piedra con el canto ahí esperando un eje. ¿Estarás con esa carroza? No. Pasar por delante, me da igual. Pasaron.